Como Universidad de Magallanes, hemos iniciado este nuevo periodo lectivo dando la bienvenida a un importante número de alumnos. Nos interesa que la universidad sea reconocida como una entidad abierta y participativa, directamente vinculada con su entorno, en constante diálogo con la sociedad y sus transformaciones. Una universidad motor de desarrollo regional. A continuación, el rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo Pérez, se referirá al desarrollo de este nuevo año académico y a los desafíos institucionales. Muy buenos días. Señor presidente de la honorable Junta Directiva, doctor Gabriel González Niño, señor rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vival de Béjar, señor contralor regional de Magallanes, señor Alejandro Riquelme Montesino, señor gobernador de la provincia de Magallanes, señor Homero Villegas Núñez, director nacional del Instituto Antártico Chileno, doctor Marcelo Lepe, señores secretarios ministeriales que nos acompañan, señor comandante en jefe de la tercera zona naval, contramirante Ronald Mitch, defensora pública regional, señora Gustavo Aguilar Moraga, presidente de la Confraternidad de Pastores, señor obispo David Payán, representante de las Fuerzas Aéreas y Policía de Investigaciones, decano del Cuerpo Consular, directores de servicio, directores de la Honorable Junta Directiva, autoridades universitarias, vicerrectores, vicerrectora, secretaria de la Universidad, señor contralor, decanos, decanas, directivos universitarios, académicos, alumnos, invitados especiales, señoras y señores. También doy las gracias aquí por estar presente nuestro ex rector, doctor Víctor Fajardo. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas los asistentes a este evento. Les agradezco que hayan variado su rutina laboral y de estudio para acompañarnos hoy día. Este acto académico siempre ha marcado un hito en las universidades chilenas. Corresponde a una tradición la que espero nunca se elimine, pues nos recuerda la historia de la educación superior. El presente año, para nuestra institución, esta actividad será más que una marca, se transformará en una bandera de partida de una maratón, porque el 2019 nos trae muchas y variadas exigencias. Acreditación institucional, un punto muy importante para nosotros. Avance acelerado en la construcción de una cultura más inclusiva en lo que se refiere a género, interculturalidad y atención a la discapacidad, apertura a los centros asistencial, docente y de investigación, el CADI, y Centro Subantártico Cabo de Horno. Mayor participación en el programa de celebración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, entre tantas otras responsabilidades institucionales. Especial mención merece el proceso de jubilación de funcionarios y funcionarias, a quienes hoy reconoceremos por su importante aporte al desarrollo de nuestra universidad. A ellos y ellas quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento por su entrega, dedicación, motivación y compromiso con esta institución estatal, pública, extrema y aislada. Inicien una nueva etapa,
busquen realizaciones personales que tal vez por el trabajo aún no han logrado. Como la vida es corta y hay que disfrutarla. Todo lo que he mencionado anteriormente se refiere a lo humano y societal. Tenemos que seguir en esta senda. Me refiero a trabajar ardua y colectivamente para desarrollar nuestra región de Magallanes y de Antártica chilena, haciendo vida, demostrando la vocación pública y condición de universidad estatal que nos caracteriza. Lo anterior explica la invitación cursada a quien hoy nos dará la clase magistral con que inauguramos este año académico. Se trata del doctor Ennio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile, académico con vocación pública y líder de las universidades estatales. A continuación, solo compartiré con ustedes una síntesis de su importante trayectoria. Médico cirujano titulado en la Universidad de Chile. No dice el año acá, no sé. Inició su vida académica en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, y en la Facultad de Medicina. Continuó su formación en Fisiología del Sueño y Computación Biomédica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard MIT. Con su docencia ha aportado a la formación de la mayoría de los estudiantes de las carreras de pregrado del área de la salud, medicina, odontología, psicología, veterinaria, química y farmacia, entre otras. A nivel de posgrado, su docencia se ha focalizado en medicina, ciencias físicas y matemáticas y ciencias sociales. En investigación, ha liderado proyectos nacionales, FONDECIT, FONIS, Corfo, FONDEC, y también internacionales de la Comunidad Económica Europea, IDRIC, Canadá, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Universidad de las Naciones Unidas, entre otras, todos desarrollados en laboratorios de Chile, Estados Unidos, Holanda, Italia, Argentina y Brasil. Es profesor titular en el programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas. Es referente mundial de la Fisiología del Sueño, especialización lograda en el programa conjunto Harvard-MIT. Participa activamente en sociedades científicas como la World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Society, en la que es vicepresidente. Además, es presidente de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio del Sueño. El profesor Vivaldi fue el primer vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009. En junio del 2018 asumió por segunda vez el rol de rector de la Universidad de Chile. Estimado Ennio, agradezco el que hayas aceptado abrir nuestro año académico y dejo este podium para que desarrollen la clase magistral que hemos denominado la Universidad Pública y su pertenencia a los problemas propios de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a Juan Ullarzo sus palabras, su presentación, la invitación. Le agradezco muy, muy cálidamente. Constituimos un grupo que está unido por la amistad que hay entre cualquier grupo humano que tiene un sentido de pertenencia común a las universidades estatales. Y también en este caso una gran conciencia de la importancia de la tarea a la cual estamos resueltos a llevar a cabo.
Quiero saludar muy especialmente a las autoridades de la Junta Directiva, a las autoridades de la universidad, a la comunidad, pero muy, muy especialmente, y nos honra mucho, valoramos enormemente la presencia de las autoridades de gobierno regional y de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque son el complemento sin el cual la universidad estatal no tendría sentido, no tendría razón de ser. Por eso que para nosotros la presencia de ustedes realmente y las posibilidades de trabajo en conjunto son esenciales para que pueda tener sentido la misión que nosotros como universidades estatales tenemos. Así que un saludo muy, muy cordial y afectuoso a todos ustedes. Yo lo que pretendo hablar, si es que ustedes me dejan llegar hasta el final, digamos ya, pero básicamente, verdad, de no excederme mucho, un tiempo razonable. Quiero hablar sobre la situación de la universidad en general y los conceptos fundamentales de universidad estatal y pública, ¿ya? Lo que es la universidad pública. Y después quiero referirme a los proyectos conjuntos de desarrollo regional. Y quiero, si me alcanza el tiempo, decir dos o tres palabras desde mi propia experiencia como académico, que tiene que ver con el mundo de los ritmos biológicos, en los cuales temas como el fotoperíodo, que afecta desde luego a los habitantes de Punta Arenas, es muy importante, ¿ya? Así que vamos a ver si alcanzamos con todo eso, pero si no, en todo caso yo voy a tratar de ser entretenido, porque Rossini decía que hay dos tipos de música, la aburrida y la entretenida, y yo creo que eso es cierto no solamente para la música, es cierto para todo, así que voy a tratar de que por lo menos no se aburran mucho. En primer lugar, el rol de la Universidad de Chile. Para todo el efecto del caso, todos venimos de ese tronco, digamos. Ya nosotros somos una más, hoy día la Universidad de Chile actual es una más de las universidades que vienen del tronco de la Universidad de Chile y después de la Universidad Técnica del Estado. Es la institución originaria de nuestro sistema político de educación superior. A mí me gusta la metáfora que es una torre de construcción creada para fundar la República de Chile, ¿ya? Porque lo que se ve en Chile no se ve en ninguna parte del mundo, ¿ya? Que se haya implementado, por ejemplo, desde la universidad, el sistema de educación pública, el Servicio Nacional de Salud, cosas políticas como el derecho a voto de la mujer, cosas técnicas como la electrificación del país, la reforma agraria, la erradicación de la nutrición infantil, gran trabajo de Fernando Monkever, la administración del dominio .cl, eso, no creo que haya otro país en el mundo en que el dominio del país .cl es el nuestro, ¿ya? Lo administra la universidad. Cosas como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo. Y es por eso que la fuerza que la Universidad de Chile tiene en la sociedad chilena hace que la forma como la universidad enfrentó una política, como se impone, ya desconocimiento a la tradición de educación pública, la soporta mucho, mucho mejor, las universidades estatales la soportan mucho mejor de la que van a soportar los liceos y las escuelas. Este punto a mí me parece importante, no, quiero ser muy enfático, no para retrotraer discusiones, no tengo ningún interés en volver ni al 73, ni al 81, ni al 88, ni cosas por el estilo, ninguno. Lo que sí me parece esencial es hacer ver otra cosa, y es esto tiene que ver más bien con el concepto de sentido común, lo que se entiende como sentido común. Recordando que la misión de la universidad estatal, y así lo definió por lo demás Napoleón, era fortalecer la cohesión social. Entonces nosotros estamos por la cohesión social, por unir al conjunto de los chilenos. Entonces no es mi intención enfatizar diferencias, lo que es mi intención es decir que las cosas que se dijeron en Chile por parte de quienes llevaron a cabo la forma educacional no se han dicho en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, esa cita, que es una cita textual de un documento oficial, dice que sería muy malo que hubiera educación gratis buena, porque si la educación gratis fuera buena, se perdería todo incentivo para tener una educación mejor, vía la gente que quiere pagar más para una educación mejor o gente que quiere proveer una buena educación. Eso no se dijo nunca en ninguna parte del mundo. Y les pongo otro ejemplo. Estoy tratando de enfrentar, no me interesa discutir este documento, me interesa discutir hoy día el concepto de sentido común. La única parte en el mundo en que tiene sentido decir ¿cómo vamos a darle un peso a las universidades estatales si no le damos lo mismo a las privadas?
Esa frase no se entiende en ningún país del mundo, solo en Chile. En Chile aparece como de sentido común. En el resto del mundo se entiende cómo vamos a darle plata que pertenece a todos los chilenos a un proyecto privado que pertenece a un grupo de interés. Eso es lo que entiende todo el resto del mundo respecto a ese punto, ¿me entiende? Perdón, insisto una vez más, nosotros como universidades estatales nunca hemos estado porque no le den financiamiento a las privadas. Siempre en el CRUSH fuimos muy leales, siempre con las universidades que no eran estatales dentro del CRUSH, y nunca pedimos un trato preferente para nosotros. Y reconocemos que en Chile hay una historia muy antigua en que el Estado, como muchas partes del mundo, financia la educación privada también. Pero lo que quiero enfatizar es que hay un sentido común que se impone en Chile y que no corresponde sencillamente a lo que se acepta en ninguna otra parte del mundo. Otra cosa que también hay que enfrentar, ¿ya? La Ley General de Universitaria aparece en ese momento de la historia del país como muy sensible al tema de la politización de la universidad. Esto es parte de la ley. Yo creo que en Chile nunca, en primer lugar, la Universidad de Chile nunca fue una universidad de izquierda, nunca en su historia, ¿ya? Todos los rectores han sido gente moderada, en general es un grupo más bien de un pensamiento de centro, etc. Y no ha habido una historia en las universidades chilenas comparable a otros países de la región en las cuales las universidades sean bastiones políticos, que también me parece importante sacar a colación. Y por último, las ideas que había aquí son increíbles. Por ejemplo, decía, otra gran falacia, esto es un columnista muy importante en la época, otra gran falacia conceptualmente incorrecta, al menos en el mundo libre, es pensar que es responsabilidad del Estado tener una o más grandes universidades. El Estado debe velar porque el país tenga un adecuado sistema de educación superior. Si esto se logra sin universidades estatales, es aún mejor. Eso no lo ha dicho tampoco nunca nadie en el mundo. No hay un antecedente que pueda referirse a eso. Entonces, lo único que yo quiero, y es el único sentido, pero me parece esencial, es que nos ubiquemos en términos de qué es lo que los chilenos aceptamos como normal y si eso realmente es lo normal. Volver la mirada, no habremos estado por mucho tiempo en Chile, yo me pregunto de forma crítica, esto no es una aseveración, estas son puras preguntas, pero no habremos estado por mucho tiempo obligando a jóvenes en su mayoría vulnerables a endeudarse para ingresar a universidades que ellos no prefieren, voy a mostrarlo al tiro, para seguir carreras las cuales probablemente no van a egresar, también voy a mostrarlo, y si lo hacen será con título de profesiones que no tendrá una posibilidad real de ejercer. Otra pregunta, en ninguna parte del mundo uno piensa que el Estado financia a sus propias universidades vía voucher, si el voucher por excelencia es un método por el cual el Estado financia a privados, y se dice que sean los estudiantes los que elijan qué universidad quieren ir y yo les pago a esa universidad premiando a esa universidad. Perfecto, como método para financiar un sistema privado en competencia y dejar que el mercado defina qué privados son mejores que otros. Excelente, no tengo ningún problema con el voucher, ¿ya? En ese contexto. Pero que sea el mismo sistema, en todas partes las universidades públicas se financian en acuerdo con el gobierno, en acuerdo con el Estado, en acuerdo con el Parlamento, diciendo estas son las cosas que el Estado quiere, requiere de sus universidades. Ya, ¿cuánto cuesta formar estos profesionales, hacer esta investigación? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y es lo que estoy diciendo ahí, no es infinitamente más concluyente que haya fondos basales discutidos y acordados. Nadie está hablando de que las universidades van a hacer lo que quieran. Con el Estado y los gobiernos regionales que provean recursos conforme a la necesidad de formación de profesionales y de investigación pertinente a la región. Lamentablemente, por el estilo de hacer política en Chile, ¿ya? Que hoy día prima, esperemos que esto cambie, el debate legislativo sobre educación superior tuvo ya el carácter de un tironeo entre stakeholders. Esta idea, yo creo que la gente del gobierno anterior, ¿ya? La gente que estaba en educación, ellos sentían que ellos tenían que ver ahí las fuerzas, había un señor que peleaba para este lado, otro que peleaba para este otro, aquí estaban las estatales, aquí estaban las privadas, y ellos estaban como en el limbo ahí diciendo esto va para acá, esto va para allá, ¿ya? O aquí, bueno, y muchas veces iban cambiando bastante esos criterios. Entonces, pero ¿cómo no va a ser posible que en algún momento, ¿ya? Esto no venga de quien tironea más para un lado o para otro, pensando en que cada uno defiende sus propios intereses, sino que otorguemos que la gente que está en las universidades, todas las universidades, es gente que tiene capaz de ver el país desde una perspectiva más alta y puede en conjunto llegar a acuerdos sobre cuál es la formación de profesional, investigación, vinculación con el medio, etcétera, como un conjunto de seres racionales que están a cargo de distintos modelos de universidad, distintos proyectos de universidad y que pueden ponerse de acuerdo entre ellos.
Entre los logros que dejó el debate, la gratuidad con las implicancias éticas, el Consejo de Coordinación muy importante de universidades estatales y que las coordina entre sí y en el resto del Estado, la universidad estatal como la misión e identidad propia, ¿ya? Yo realmente me emocioné cuando, respondiendo a una pregunta sobre por qué la universidad estatal, etcétera, el senador Ignacio Walker contesta: tenemos que aceptar que las universidades estatales tienen una misión propia y tienen que tener una relación distinta con el Estado. Ese concepto, él dijo ahí en 5 o 10 palabras, lo fundamental de lo que se trataba para nosotros esto. Se revierte la decisión de considerar que eventual incumplimiento de universidades... Estas son cosas increíbles, ¿eh? Por ejemplo, dentro de la ley nosotros había muchas cosas en que se castigaba quitándole gratuidad a las universidades. Yo lo invito a pensar, ¿a quién se le podría ocurrir que si un hospital público funciona mal, la reacción ante eso es que los enfermos comiencen a pagar? O sea, si es una cosa que no se puede entender, ¿ya? Y se crean 2 universidades estatales en Aysén y O'Higgins. Este nuevo escenario, entonces, en las universidades estatales tenemos una oportunidad única, y es la que yo los quiero invitar a reflexionar, cada cual sacará sus conclusiones y tomará su partido, pero ahí me gusta así destacar que siempre en estas cosas hay 2 dimensiones. Por lo menos hay 2 dimensiones. Una que es valorativa, que es lo que yo creo que es lo correcto, que es lo que yo creo que me gusta, y ahí yo puedo tener muchas posiciones de valor. Por ejemplo, yo puedo enfatizar el hecho de que cada uno tiene que hacerse responsable de su vida y sacarla adelante por sus medios. Perfecto, y es un valor ético importante que yo creo. Otro puede decir, mira, yo creo que lo más importante es la solidaridad y hacernos cargo de la injusticia. Eso está bien. Ese es el componente, llamémoslo valorativo, de valores. ¿Ya? Y que significa cuál es la función que nosotros queremos de las universidades. Pero hay otra que a mí me parece también fundamental, pues, y que es la empírica, pues, qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que pasa en factual, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido de verdad con la educación superior? En el actual sistema, bueno, algunas preguntas obvias sobre los intereses económicos. ¿Cómo ha funcionado el sistema de acreditación en Chile? El vínculo entre acreditación y financiamiento puede haber influido en algunas de sus decisiones. Bueno, todos sabemos que en el 2017 hubo un juicio bastante chocante, ¿ya? Respecto a lo que ocurrió con el sistema de acreditación. Y si ustedes lo piensan, ser acreditado abre las puertas a mucho financiamiento. Y no solamente eso, el nivel de acreditación vincula con la cantidad de plata. O sea, la cantidad de plata que yo recibo por un estudiante de psicología es distinta según en qué nivel estoy acreditado. Por lo tanto, la presión para intervenir en eso ya es tremenda. ¿Es esa una buena idea? ¿Cuáles son las consecuencias económicas detrás de la aprobación o rechazo a la gratuidad? Detrás del CAE, el voucher, ¿es un derecho del estudiante a elegir una universidad? ¿O es una fórmula para que las universidades reciban financiamiento? ¿Cuánto dinero fluye hoy día por la institución de educación superior? ¿Cuánto dinero gastan las universidades, un tema aparte, en avisos comerciales? Conocer los datos factuales. Las preferencias de los estudiantes, esto no es una cosa que una señora me dijo que alguien le contó. No, esto es una cosa, tampoco una encuesta que yo hago en la calle, usted qué universidad prefiere, le gusta, no, ahí hay un dato muy concreto, que es que los estudiantes postulan a las universidades, y en ese momento ellos dicen, opción número 1, ya, la carrera tanto en la Universidad de Magallanes, etcétera, opción número 2, etcétera. Bueno, ese dato está, las tasas de retención, las tasas de graduación, la empleabilidad, esa es la realidad del sistema, y ustedes ven ahí cómo estas son cómo evolucionó desde el año 2000, aquí 2005, ya, y se introduce el CAE, ya, y cómo evoluciona el sistema. Aquí el presidente de la República y el ministro de Educación eran dos de las personas que yo más admiro, de verdad, que yo más admiro en Chile como grandes estadistas y grandes pensadores, y aquí ellos introducen el CAE. ¿Ya? Y después del CAE viene esto. Esto es lo que pasa con las universidades estatales. En rojo están las universidades no estatales del G9, aquí están las nuevas universidades privadas y aquí está el sistema de CFT e IP. Se llega entonces a que Chile es el único país del mundo que tiene la educación superior 16% de la matrícula en instituciones públicas. En la OCDE es casi 70 y en Estados Unidos casi 75. Tienen que el cambio en la forma como se disponen los medios, ya no hay fondos basales en torno a proyectos concretos ni nada, es todo a través de vouchers, ¿ya? Y eso hace, por lo tanto, digamos, que esto cambia también, distorsiona la forma como los parlamentarios ven a sus votantes, etcétera.
Esto es muy importante. Si ustedes ven, por ejemplo, la carrera de medicina en Santiago y comparan las distintas carreras, esto es la Chile, esta es la Católica, esta es la USACH. ¿Ya? Nosotros sí tenemos, esta es la distribución de puntaje. Este es el más bajo puntaje, el más alto puntaje. ¿Ya? Y ustedes ven la distribución, para nosotros sí tenemos 172, la Católica tiene solamente 93, así que nosotros estamos, salimos perjudicados en este gráfico, pero no importa, está lo mismo, ¿no? Igual tenemos el puntaje ahí. Y ahí termina la USACH, ¿ya? Pero no me importa en absoluto la parte de competencia ni comparaciones. Lo que me interesa es nos va a mostrarle que no hay nadie que pudiendo entrar a estas tres universidades entre a las otras, excepto los que están entrando a esto, a la Universidad de los Andes. Hay jóvenes que sí, pudiendo entrar a otras, prefieren entrar a la Universidad de los Andes, ¿ya? Pero es prácticamente la única excepción, ¿ya? Por lo tanto, no sé, o sea, digamos, obviamente, si uno aumentara los cupos aquí y acá o acá, gran parte de lo mejor de esto se iría a esas universidades también, que es otro factor a tener presente. Ahí tienen una medición en dos dimensiones. Hacia allá, mientras más a la derecha estén ustedes en este gráfico, mayor es el porcentaje de estudiantes que provienen del sistema de municipal. Por lo tanto, hay más estudiantes pobres. O sea, el eje hacia la derecha, mientras más a la derecha están, más porcentaje de estudiantes pobres. Mientras más arriba están, ya es el puntaje promedio, mejor los puntajes promedio. Ustedes ven, por ejemplo, con la Católica y la Chile, bastante parecido, estas son más, ¿sí? Y ustedes ven que la Chile, sin embargo, tiene un porcentaje mucho mayor de ingresados que del sistema municipal. Y ustedes ven cómo se distribuyen en azul las estatales, en verde las no estatales del CRUCH, en amarillo las que están fuera del CRUCH pero están en el sistema único de admisión, y en rojo las que están fuera del CRUCH y no están tampoco en el sistema único de admisión. La tasa de titulación, 60, 50, 40, las estatales, el G9 y las privadas del SUBA, que son las mejores, las privadas. Esas son 60, 50, 40. ¿Cómo llegamos a la crisis del 2011? Bueno, el arancel de pregrado anual en Chile era de $5,885, convertido a paridad de poder adquisitivo, eran las universidades más caras para el poder adquisitivo en el mundo. Y esta es la deuda estudiantil con la banca. Y aquí tienen que también el desempeño objetivo de las universidades. La Universidad de Chile, por ejemplo, ya está, es una universidad que está por los rankings Chimago, etcétera, es la mejor del país, está dentro de las 10 mejores de América Latina, etcétera. Preferencia de los estudiantes, 41 para las estatales, 39 para el G9, 20 para las privadas, en cuanto a primera preferencia. Es obvio que las universidades tradicionales, digamos, tienen una clara preferencia. Primera preferencia, ahora, el porcentaje que viene de la educación privada y de la municipal más la particular subvencionada. Ustedes ven que en las estatales, 84% viene de este grupo, en el G9 72% y en las privadas 65%. Eso porque se repite mucho, que las universidades privadas son las que aceptan a los niños pobres, que no entrarían a otras universidades. Eso factualmente no es cierto. ¿Ya? Esto último que acabo de decir lo enfatizo. Lo que estoy tratando yo es de hablar de la verdad, de lo que está ocurriendo en el país. ¿Ya? Si me preguntan, ¿deben existir las universidades privadas? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Y deben recibir apoyo del Estado? Por supuesto que sí. ¿Y deben los estudiantes que van a las universidades recibir ayuda? Por supuesto que sí también. Yo no estoy diciendo que no a eso. Estoy diciendo el dato y lo que se dice. Aquí tienen, por ejemplo, los puntajes por sobre 650 puntos. ¿A dónde se van? Mayoritariamente a la Chile, 5.300, después la Católica, 4.500, después la de Concepción, 1.500. Y este es el gráfico del total. Si uno ahora lo desglosa por estudiantes de bajo nivel socioeconómico, medio y alto, ustedes ven que la Chile tiene parejo, ¿ya? Y ustedes ven que hay una marcada diferencia entre las distintas universidades en cuanto a preferencia de los estudiantes, lo cual no es un marcador de realmente de que los mejores estudiantes se vayan a esto, porque estamos hablando de los estudiantes en función de grupos socioeconómicos que en Chile marcan brutalmente la diferencia entre universidades. Si me permiten, una observación que los puede ayudar a pensar, cuando uno hace estas aseveraciones como para dónde se dan los mejores estudiantes, que es una cosa que gusta mucho a la prensa hablar, hay un tema ahí
que es muy bonito y que el tema de la diferencia que hay entre correlación y causalidad. El mejor ejemplo que yo conozco lejos es, no hay correlación más perfecta que la correlación que existe entre la disminución de la natalidad en los países nórdicos, en Suecia y Noruega, y la disminución de cigüeñas. La correlación es casi perfecta. O sea, mientras menos cigüeña hay, menor es la tasa de natalidad. Y es verdad, si no son datos inventados, esto no estoy inventando, eso no es un chiste. Y eso ocurre en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? ¿Y a qué se debe eso? A una razón muy obvia, pues, que no tiene nada que ver la relación entre la cigüeña y la natalidad. Por lo menos, no sé si hay menores de edad aquí que no deben escuchar esto, pero ¿ya? El resto de la gente sabe que no hay una relación entre la cigüeña y la natalidad. Lo que pasa es que ambas variables obedecen a otra variable, que es la variable cambio del mundo rural al mundo urbano. Y cuando viene la industrialización, en el fondo ambas están respondiendo a otro factor que es la industrialización. Y la industrialización hace que, evidentemente, la polución hace que haya menos cigüeña y las familias se estructuran distinto y ya no hay muchos hijos como las familias campesinas, sino que hay un número menor de hijos, ¿me entiendes? Eso pasa cada rato en Chile cuando uno no considera el factor socioeconómico que implica las oportunidades de escolaridad, etcétera, entonces se cae en conclusiones. Y esto acaba de salir, la confianza en las instituciones. Las instituciones que más confianza dan a los chilenos son las universidades estatales con un 75%. Le sigue el metro con un 60%. ¿Ya? 75-60, somos como un metro y medio. No, de verdad, sí, sí, sí. Después viene FONASA y pueden ver, ya. Y las últimas son AFP, ISAPRE, Transantiago, Farmacias, Multitiendas, etc. Ya. Bueno, nosotros somos primero con 75 y le ganamos por muy lejos al metro. Es bien impresionante esa cosa. Entonces, aquí ha habido varias cosas, no me voy a extender más porque quiero tratar de hablar de los proyectos regionales, pero muy sucintamente, ¿ya? Es muy peligroso esto de decir todas las universidades son públicas, porque en el fondo es quitarnos nuestro derecho a ser público, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno escucha en una argumentación reciente que por qué la Universidad de Chile va a tener el monopolio de la reválida. Bueno, porque nunca nadie discutió que el Estado necesita tener garantía y necesita dar un sistema absolutamente no sesgado para reconocer si un título vale o no vale. Y yo dije cuando me dijeron eso del monopolio de la Universidad de Chile, dije, bueno, es como que uno dijera que la FACH tiene un monopolio en tener bombarderos en Chile, pero por supuesto que lo tiene, bueno, pero es ridículo usar la palabra bombardero. ¿Cómo uno va a permitir que un magnate compre un bombardero y se pasee por los cielos de Chile con un bombardero? Es obvio que el Estado necesita tener cosas que las resguarda solo bajo el amparo del Estado. Entonces, análogamente, hay tareas que el Estado hace descansar, por ejemplo, el Instituto Médico Legal, y no hay otra cosa que el Instituto Médico Legal para, no lo deja que privados den exámenes de ese tipo. Y análogamente, la reválida es quintesencialmente en cualquier parte del mundo, lo pongo como uno de miles de ejemplos, que son cosas que son responsabilidad del Estado. Bueno, una de las cosas que a mí todavía más rabia me dan de las conversaciones, eso lo vivimos con Juan y toda esta idea de captura, como que Juan, yo y todos los demás rectores nos queremos quedar nosotros con la universidad. Yo creo que si hay alguien que no puede ser acusado de eso, somos nosotros. O sea, realmente esta idea de que ¿por qué le vamos a dar chipe libre a las universidades ya para que hagan lo que quieran con el bien de todos los chilenos? Yo creo que precisamente en todo el mundo es perfectamente compatible que haya lo que se llama autonomía universitaria, con lo que haya compromiso total de las universidades con el país, y desde luego que ninguna universidad se va a negar a escuchar y a obedecer las sugerencias que vengan del resto del sistema del Estado, sea gobierno, parlamento, contraloría o lo que fuere. Bueno, la contraloría no es gracia porque no hay alternativa. Bien. Bueno, entonces, y aquí, bueno, de esto ya creo que ya hemos hablado de estas cosas, no quiero detenerme más. Ahora, esto sí que me interesa, porque uno de los temas conceptuales, uno que me gustaría que quede muy claro. En todas partes el Estado cumple dos funciones, proveedor y regulador. ¿Ya? En salud, por ejemplo, hay hospitales que son del Estado, proveedor, pero el Estado tiene que regular, por ejemplo, que no se hagan
tácticas equivocadas, por ejemplo, que no haya un uso indebido de que gente no calificada ejerza una profesión. Es un rol regulador y eso lo hace en cualquier parte. Si hay alguien que no es kinesiólogo y está actuando como kinesiólogo en una clínica privada, va el Estado ahí, interviene y para eso, ¿me entiende? Pero eso es importante tener presente lo de proveedor y regulador. Ahora, en Chile ocurrieron cosas realmente cómicas, ¿ya? Por ejemplo, se dijo que si una universidad estatal no era suficientemente buena, quedaba sin gratuidad. Cuando salió la gratuidad, no sé si ustedes se acuerdan, hubo tres universidades que estaban fuera de la gratuidad. Yo realmente esa no la podía creer. Decía, pero ¿cómo van a decir que aquí van a haber universidades privadas gratis y a tres estatales no le van a dar? Y lo que es peor, no le van a dar gratuidad por malas. ¿Alguien puede soñar que no le van a dar gratuidad a las universidades estatales por malas? Si lo que tienen que hacer si una universidad estatal es mala, echar al ministro de Educación. ¿Ya? Pero obvio, si el deber del Estado es garantizar que la educación pública sea de buena calidad. Pero ¿cómo va a ser el estudiante el que queda sin gratuidad? Son cosas, estas cosas se dijeron en Chile. Pues eso es lo que quiero yo enfatizar. ¿Ya? Solamente se dice, al Estado se le... No hay otro lugar en que se haya dicho que las universidades estatales tienen que restringir su matrícula. Por favor, póngame atención. En muchas regiones, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud no van. Por ejemplo, a Atacama. El Estado tiene la obligación de asegurar salud en Atacama. Y por lo tanto, si considera que tiene que crear ahí una facultad y crear de un día para otro, qué sé yo, 500 vacantes entre médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera, lo hace. En algún momento de esta discusión, y eso me surte efecto, yo era más o menos querido como profesor porque hacía analogías que a los jóvenes le ayudaba a entender algunas cosas. Entonces, había inspirado en el Congreso, le dije, mire, hay una escena de la película La noche de Varen, de Héctor Escola, en que está Casanova en una taberna y llega el tabernero con la noticia de que el jefe de correos de Varen detuvo al rey que iba huyendo del país, lo detuvo en la frontera. Entonces Casanova levanta la cabeza y le dice, no, eso es imposible. No, seguro, le dice, si el jefe de correo de Varen detuvo al rey. No, le dice Casanova, eso es imposible. ¿Ya? Y insiste el otro y Casanova dice, mire, si el jefe de correo de Varen detuvo a ese señor, es porque ese señor ya no es el rey. Obvio, no puede el jefe de correo detener al rey, ¿ya? Y lo mismo dije yo esa vez en el Congreso. Dije, bueno, si Atacama necesita médicos, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos, etcétera, y el Estado no es capaz de decir voy a fundar una facultad de medicina en Atacama, entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Me entiendes? Pero eso se aceptaba, que las universidades estatales no pueden aumentar su matrícula. Es realmente bastante increíble si uno lo ve. Bueno, esto tiene que ver con la contingencia, y creo que esto lo podemos pasar bastante rápido. Consejo de Coordinación de la Universidad Estatal está siendo echado a andar, hay una Subsecretaría de Educación Superior, hay un nuevo sistema de admisión, hay una Superintendencia de Educación Superior. Son todas cosas que están en la ley. Están los temas pendientes que todos ustedes los conocen, financiamiento de aranceles regulados, creo que están en los diarios, así que no creo que sea necesario que yo los repita acá. El tema de gratuidad y el tema del nuevo financiamiento solidario. Un tema muy importante, aquí sí que me detengo, ya... El tema del feminismo, yo creo que hay que recalcar que hoy día lo menos que se puede pedir dentro de lo ocurrido ya, es reconocer el carácter estructural de la desigualdad de género y abordar las causas que generan los mecanismos de reproducción y múltiples manifestaciones como las brechas salariales, la violencia sexual, las concepciones curriculares y prácticas docentes que son sexistas, tanto que se dice, digamos, la forma de diferencia que son tratadas, generalización de las carreras que son solo para hombres, solo para mujeres, pensar el modelo educativo de la universidad, incorporar indicadores de género, desarrollar módulos de género y ampliar cursos de formación general. Les cuento que la Universidad de Chile, por ejemplo, sacó un curso de la historia del feminismo ya por online y tiene 45, gratis, por supuesto, lo puede ver cualquiera, y tiene 45.000 estudiantes, nunca había ocurrido nada parecido, de los cuales un tercio está en Santiago, un tercio en regiones de Chile y un tercio en el extranjero. Entonces, eso tiene que estar presente permanentemente. Es muy, muy importante la cosa inconsciente, la expectativa.
¿Ya? Gran parte del problema está que desde niño hay una expectativa diferencial desde los padres, la sociedad, para los niñitos y las niñitas. Si queremos que haya igualdad y equidad, esos prejuicios vamos a tener que cambiarlos. Esto creo que lo hemos dicho, nosotros consideramos, por lo tanto, que en las universidades, lo hemos dicho mil veces, y esto es válido para la estatal entre nosotros y para el resto, la competencia y la rivalidad que puede que funcione muy bien en otras áreas de la economía, pero en las universidades definitivamente lo que prima es la colaboración y la complementariedad. Algunas de las cosas, bueno, Chile ya, gran ejemplo de la Antártica, la altura, etcétera, son ejemplos únicos ya de extremo. La ecorregión subantártica de Magallanes es un laboratorio natural de gran relevancia mundial ya, y es una reserva natural única, ¿ya? Algunas palabras que nos interesa mucho este proyecto conjunto del Centro Subantártico Cabo de Hornos, ¿ya? Concreta una primera actividad que integra ciencia, filosofía, e incluso ahí Ricardo Rossi ha tenido un rol muy importante, e incluso un innovador turismo de intereses especiales en la ruta de Darwin en el Cabo de Hornos. Hemos estudiado el legado naturalista, quien siempre enfatizó su observación en Chile con un rol clave. La verdad, Darwin, entre paréntesis, en la isla Galápagos, lo único que dijo es que los pinzones tenían distintas formas en el pico que correspondía al tipo de grano que había en distintas islas. Esto es lo que dijo. Y para él, gran ejemplo, sin duda, de adaptación. O sea, adaptan ya una cosa a una condición distinta del ambiente. Y por eso Galápagos y Darwin son una sola cosa y lo conoce todo el mundo. Es increíble que nosotros en Chile no digamos una palabra de Darwin, porque Darwin de la Galápagos habrá escrito una página en su vida. De Chile, a todos sus amigos, en toda su correspondencia personal y privada, siempre dijo que las observaciones más importantes que lo llevaron a entender la teoría, a concebir la teoría de la evolución, las hizo en Chile. En Chile estuvo más de dos años. En Chile vivió el terremoto de Concepción. Se recorrió para arriba y abajo Chile, recorrió por mula, etc. Y los chilenos realmente nunca nos hemos, no digo apropiado que no es la palabra, pero nunca hemos pedido el reconocimiento a lo que nuestro país significó para la teoría de la evolución. De hecho, participamos en un conjunto de, estuve yo, entre otros, digamos, Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Magallanes, la Administración del Centro Subantártico. Se va a editar el Centro Subantártico un libro que se presentará en conjunto con la Universidad de Magallanes en la Casa Central de la Universidad de Chile. La construcción va a ser muy importante, va a ser una gran contribución a la COP25, porque la construcción del Centro Subantártico va a estar terminada para la COP25, que es una cosa que el presidente Piñera enfatizó muy recientemente. Yo estuve en el acto en que se lanzó COP25 como universidad estatal, y nosotros estamos absolutamente a la disposición de este gran evento nacional, ¿ya? El tema del cambio climático global, por supuesto, y los aprendizajes para adaptarnos a un nuevo medio ambiente. Muy importante, las proyecciones trascendentes de Magallanes, la fibra óptica austral, ¿ya? Que genera nuevas potencialidades, muy notablemente el Centro de Geociencias y de Teledetección. El rector Yarzo nos convocó al Centro de Biotecnología Translacional, ¿ya? Y también las consonantes, porque no es tan nacional que otra cosa, sino que es de traslación, eso, translacionar, ¿ya? Y la regeneración es un laboratorio natural que no tiene réplica en otras latitudes y es uno de los últimos mejor conservados del planeta. Y además el convenio con el Centro de Asistencia, Docencia e Investigación, CADI, que corresponde al Centro de Biomedicina de Magallanes, donde también participa la CARE PUC y también sobre envejecimiento, que es un tema que nos interesa mucho. La MAG es la única institución pública de educación superior de la región. En su plan estratégico definió líneas prioritarias con la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena, que buscan posicionar la región como un laboratorio natural para el desarrollo científico de interés mundial, con especial y urgente propósito de conocer, conservar y proteger la biodiversidad y el equilibrio de ecosistemas oceánicos y terrestres. Bueno, ello demanda articular la decoloración y siempre vamos a estar nosotros absolutamente disponibles para trabajar en esto que implica formular y compartir estrategias. Aquí tienen la fibra óptica, en la cual participan
desde Santiago por lo menos, centro muy importante, el centro de alta computación de la Universidad de Chile es clave, ¿ya? También es clave el centro de modelamiento de la Universidad de Chile, todas son instancias, hay dos organismos de la Universidad de Chile dedicados a eso, junto con Reuna, está también presente la Católica y está presente la USACH en el trabajo en Santiago con Reuna, ¿ya? Y desde luego la implicancia enorme que esto va a tener, que va a cambiar la posibilidad de generar proyectos, megaproyectos, proyectos de un alcance que no hubieran sido concebibles, combinando lo mejor de los dos mundos, lo que significa estar en un ecosistema puro, ¿ya? Y poder contar con toda la conectividad que a uno le pudiera servir lo otro. Algunos ejemplos, los proyectos transdisciplinarios de interés nacional que están presentes, uno muy importante para la región es el envejecimiento, la informática médica, voy a decir algunas palabras de alguno de ellos, energía sustentable, todo lo que es impulso a las universidades regionales, medio ambiente, recursos hídricos, muy muy importante, y la gestión de riesgos socionaturales. Algunas de las mesas de trabajo del CUECH en investigación que están activas, salud y envejecimiento, que para nosotros es un tema absolutamente prioritario, por todos conocemos los cambios que ha tenido la pirámide etaria del país, y ahí tenemos por lo menos 5 centros que están trabajando en esta área, ¿ya? Lo mismo hay otros 5 centros abocados a energía renovable y matriz energética. Muy importante el rol, por supuesto, del Ministerio de Energía, de Corfo, de la Presidencia de la República, ¿ya? Y distintas otras instituciones. Muy importante el Centro Subantártico Cabo de Hono, del cual ya les hablé, con otros institutos que tienen que ver con medio ambiente y sustentabilidad. Ahí está el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Otro ejemplo relevante de trabajo colaborativo nacional, Instituto de Ecología y Biodiversidad. Esto es muy, muy importante porque también hay una proyección de Magallanes, por supuesto, y creo que no hay ninguna región que se le compare en cuanto a oportunidades de proyección internacional. Y de hecho, el año 2016 nosotros propusimos que fuera Magallanes, que fuera la Universidad de Magallanes la sede, o la región de Magallanes la sede para el foro Chile-Japón, que lo organizamos junto a la, entre otras, Universidad Católica, la Universidad de Tokio, la de Sao Paulo estuvo muy presente, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Chile. Y lo mismo va a ocurrir ahora con el foro Chile-Suecia, que han sido iniciativas muy exitosas ya el 2020, que va a tener como sede de nuevo a la Universidad de Magallanes. Lo que hemos hecho en temas de medicina con la universidad y con la región creo que es muy valioso. Tenemos una red para proveer apoyo tecnológico, acceso y acompañamiento en muy diversos proyectos de la Universidad de Chile, ¿ya? Entre otros, es una primera iniciativa para la enseñanza de muchas áreas, la enseñanza de histopatología, que la hemos estado haciendo en conjunto. Esto se ha aplicado al mismo proyecto en universidades chilenas de El Salvador y Brasil. Ya hay una implementación rápida y concordante con los requerimientos de los usuarios, y la plataforma apoya en forma efectiva la docencia universitaria. Aquí tiene un breve resumen de los trabajos que se han hecho con la Universidad de Magallanes y con las personas de la Universidad de Magallanes que han participado en este proyecto. Y esto es una breve cronología de las cosas que se han estado haciendo en la enseñanza médica. Muy bien. Y todas las posibilidades que tiene desde luego la telemedicina, que va mucho más allá, y que es optimizar los recursos para pregrado, la informática para pregrado y posgrado, los cursos de tanto de cosas específicas como informática, hay un magíster en marcha, hay conferencias internacionales, y está la aplicación de la telemedicina, la radiología, cardiología, patología, kinesiología, comité de cuidados paritarios, psiquiatría, genética. Bien, si tienen paciencia les puedo hablar 5 minutos no más que eso de las cosas de mi incumbencia, ¿ya? Esto tiene que ver, les puede interesar a ustedes también, porque la verdad es que la pregunta ¿por qué dormimos? Tiene una sola respuesta, y es porque la vida se desarrolló en un planeta que al girar en torno a su eje provoca un cambio drástico en el ambiente. Literalmente, ustedes han escuchado la expresión como el día y la noche, como el día y la noche.
Y es porque estamos, le damos la cara al sol y después no le damos la cara al sol a medida que la Tierra circula. Y el sueño es primariamente una forma de adaptarse a esa característica de la Tierra que gira. Y algunos animales, nosotros, nos hemos especializado en la fase de luz. Y tenemos una vista fantástica, la vista de los humanos, la estereoscópica es extraordinaria, la de colores es extraordinaria, son mucho mejor que cualquier otro mamífero, ¿ya? Y para las demás cosas los demás no son tan destacados. El oído es bastante bueno, pero la verdad es que la vista es para nosotros lo esencial. Y hay otros animales que tienen muy pobre o ninguna vista, pero que son fantásticos con otras cosas sensoriales. Por ejemplo, si alguien, yo cuando era niño todavía uno veía a los guarenes andar por una pandereta en que había unos potos de botella que le ponían ahí, digamos, para protegerse, que eran como los dientes de tiburón de ahora. Y era un espectáculo ver a los guarenes pasar por ahí, ¡rum!, como un celaje. Y lo hacen porque tienen una cosa fantástica de los mostachos que van tocando y con un circuito, pero monosináptico, una rapidez brutal, van procesando y van caminando por ahí. Ellos están adaptados para la oscuridad. Entonces, lo mejor que uno le puede pasar en la fase para la cual uno no está adaptado, que en el caso de nosotros es la oscuridad, es estar tranquilito en su camita y no moverse, porque para la noche uno no sirve. Lo más probable es que lo pillen. Y para eso sirve el sueño, primariamente sirve para eso, ¿ya? Y el otro fenómeno que hay, entonces eso es esta cosa brutal, digamos, del cambio de medio ambiente del día a la noche. Y la otra cosa muy interesante que tiene la Tierra, como ustedes saben, es que bascula en torno a su eje. Hace esto, va haciendo... Y con eso le va dando más o menos la cara al Sol. Si uno está en el Ecuador no se da cuenta de eso porque esa basculación a uno no le afecta. Pero mientras más uno se aleja del Ecuador... más dramática es la basculación, y eso es lo que se llama la estacionalidad, las estaciones del año. Que cuando uno le está dando la cara al sol es verano, y cuando está al otro lado es invierno, ¿ya? Y eso provoca para muchos animales muy esencialmente conductas estacionales. Ahora, tener un reloj es súper útil, ¿eh? Porque el reloj sirve para, por ejemplo, la migración de las aves. ¿Saben cómo saben las aves dónde está el sur o dónde está el norte? La forma como saben dónde está el sur, cuando tienen que venir al sur, es bien obvio. Ellos dicen, el ave dice, mira, mi reloj dice que estamos en la mañana y el sol está a mi derecha. Entonces, si el sol está a mi derecha y es la mañana, yo estoy yendo hacia el norte. Y si el sol está a mi derecha ya y es la tarde, yo estoy yendo hacia el sur, ¿ya? Y eso no lo podrían deducir si no fuera porque ellos saben si están en la mañana o la tarde según un reloj propio. Y así hay miles de ejemplos de este reloj, pero que permite fundamentalmente anticiparse a lo que va a ocurrir. Esto genera una cosa muy, muy importante que es llamado el orden temporal interno. Hay un orden dentro del organismo, dentro de la fisiología, que dice que no solamente hay un tiempo para dormir y un tiempo para estar despierto, sino que prácticamente cualquier variable que uno estudie, por ejemplo, si uno estudia a qué hora se muere la gente de problemas cardíacos, no se da al azar, sino que se da a cierta hora del día, temprano en la mañana, porque hay una cantidad de factores que están cambiando a lo largo de las 24 horas siempre por el reloj, ¿ya? Y aquí tienen, por ejemplo, el ciclo de temperatura, que comienza a subir mucho antes que uno despierte, el ciclo de cortisol también sube antes que uno despierte, la hormona de crecimiento aumenta al comienzo del periodo de sueño, etcétera. Esta armonía del organismo es clave, es fundamental que uno esté acompasado, o sea, que las cosas ocurren en el momento en que tienen que ocurrir en la relación entre una variable y otra. Por ejemplo, ¿ya? Esta alza del cortisol que comienza antes que uno despierte hace que cuando uno va yendo al trabajo temprano en la mañana, está todo el cortisol subiendo y uno tiene esa estúpida idea que va a ser un gran día, ¿eh? Y va pletórico de entusiasmo, ¿ya? Y eso es clave, ¿ya? Porque si así no fuera, ¿ya? Uno iría deprimido, etcétera, etcétera. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre con los turnos laborales, en que las cosas no se dan cuando deberían darse. Por eso que a uno lo mata el jet lag, porque con el jet lag ustedes están viviendo ya un tiempo, están no solamente fuera de fase con el entorno, sino que ustedes mismos
pierden esta armonía que estoy enfatizando y ya tienen que estar ahí tratando de poner atención a las 10 de la mañana cuando ustedes creen que deben estar en pleno sueño REM ahí soñando, etcétera. La verdad, esto es súper complicado porque uno demora hasta 14 días en ponerse en un cambio de fase de 12 horas. Así, esto ha sido ultra estudiado y de hecho, para que ustedes sepan, los primeros estudios de esto provienen de la aviación comercial, las primeras señales, no estudios, vienen de la aviación comercial, en que ellos se dan cuenta que sistemáticamente hay algunos vuelos que tienen mucho más accidentes que otros, sistemáticamente. Y ahí se ponen a estudiar y ahí comienzan a entender, por ejemplo, ¿ya? Que, perdón, esto es las casas propias del sueño. Ahí comienzan a entender de que uno no es llegar y mandar a la gente a dormir. Aquí tienen la diferencia, por ejemplo, entre los viajes al este y los viajes al oeste. ¿Ya? Es mucho más fácil adaptarse a un viaje hacia el oeste que a un viaje hacia el este. Uno se pone al día más rápidamente. Pero lo que quería decir era que uno no puede darle orden a la gente, vaya a dormirse o esté despierto, porque esas cosas no dependen de uno, corresponden a un sistema autónomo. El sueño lo maneja un sistema dentro del cerebro que uno no domina. La mejor forma de entender esto, yo siempre cuando hacía clase en el pregrado le decía a los cabros, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha estado en la experiencia y conoce algo más penosamente inútil que tratar de convencer a un amigo que no siga enamorado de la niña de la cual está enamorado? ¿Ya? Y claro, porque es parecido, digamos, decir, suicidarse por apnea. O sea, no se puede nomás. O sea, porque llega un momento en el cual uno, por más que trate de no respirar, uno termina respirando, ¿ya? Y el hecho de que uno esté enamorado de la niña no es una cosa que la maneje el cerebro con la corteza, es una cosa que se maneja a otro nivel. Eso es la forma como se maneja el ciclo sueño-vigilia. Por lo tanto, ya no tiene sentido mandar a la gente a estar despierta o mandar a la gente a dormir. Ojo que no dormir es tan peligroso como sí beber. Si tuviéramos un alcotest para el sueño, ustedes pueden ver que la pérdida de sueño ya a una curva dosis respuesta es mucho más impactante en la latencia al sueño o en la alerta. Aquí tienen qué va pasando a medida que uno va tomando más alcohol con la posibilidad de cometer errores, es mucho mayor, es una curva bien lineal, ¿eh? Mientras más alcohol uno toma, mientras mayor la alcoholemia, mucho más probable que uno cometa errores. Estos son test bien estandarizados, ¿ya? Y con el sueño mucho peor, porque cuando comienza uno a darle sueño, ¡prum!, ocurre eso. Y por eso que las horas de los grandes accidentes son todas la hora de la siesta y la hora de la noche, ahí ocurren los grandes accidentes. Esta es la distribución que es igual a la distribución de la somnolencia. Hay una correlación perfecta entre la probabilidad de que alguien tenga un accidente y su somnolencia. Y aquí tienen uno de los resultados de eso. En un estudio del Reino Unido, de los accidentes, 27% eran porque se queda dormido. De las muertes, 83%. Porque claro, el tipo que se queda dormido, piensa en una maquinaria pesada, piensa en lo que sea, piensa en la carretera, el tipo que se queda dormido se transforma en un bólido. Y esto es muy importante. Si uno ve objetivamente la performance, cuando a la persona se le permite dormir 8 horas o 6 o 4, mientras menos tiempo se le permite dormir, más equivocaciones comete. Esto es lo objetivo. Ojo, que lo subjetivo ya es totalmente distinto. Conclusión, uno cree que está bien, pero está mal. ¿Ah? Y eso hace que cuando cuando llega el chofer a la garita y le dice, oye, tengo que salir, qué sé yo, no sea por venir, ¿ya? Y nos llegó el chofer que estaba enfermo, ¿podéis salir? Claro, dice el tipo, estoy como tuna. Y eso es muy tremendo porque uno no evalúa bien la subjetividad y le viene el cansancio de repente. Esto es una cosa que se escucha siempre, ¿cierto? Nuestra empresa, contamos con la tecnología, pero nuestro capital más preciado son las personas. Muy bien. Entonces lo que uno dice, lo que yo debería contestarle a eso es decir, ojalá se trata a las personas como se trata a las máquinas, porque el corolario de toda esta historia es que una máquina a nadie se le ocurriría hacerla trabajar más allá de su duty cycle o meterla con la electricidad que no le corresponde o hacerla trabajar por más tiempo o no colocarle los cambios de lubricación que requiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el concepto de respetar las especificaciones de fábrica. Y lo que hay que tener presente es que estas cosas de las cuales hemos estado hablando ahora último son especificaciones de fábrica, son la genética que traemos nosotros, producto de toda nuestra evolución. Entonces, uno debería respetar a las personas, bien puede empezar por respetar su biología.
y algunas cosas bien terribles. En 2010 todo el mundo se enteró que en Chile 33 mineros no murieron, pero casi nadie se enteró que durante ese año 43 mineros sí murieron. O sea, el problema de turno, malos turnos, sobre todo en altura, ya es muy dramático. Y esto es un estudio hecho con médicos en los cuales se les deja dormir más o dormir menos. Y este estudio es tremendamente interesante porque muestra que cuando duermen más, hacen menos errores, lo cual no deja de ser una gracia, ¿ya? Pero lo que es interesante es que cuando no han dormido bien, las cosas automáticas, mecánicas, las siguen haciendo muy bien. O sea, alguien puede operar casi semidormido, ¿ya? O suturar semidormido. Pero cosas como, por ejemplo, las medicaciones, ¿ya? O cosas como, por ejemplo, el diagnóstico que requiere un razonamiento, es ahí donde cometen los peores errores. Y eso se nota porque está documentado, les puedo contar en otro momento, mil anécdotas de cómo las decisiones más tontas se han tomado precisamente cuando están todos semidormidos, ¿ya? Y esto va desde la carrera espacial, decisiones que se han tomado, a otras. Hay una que es muy conocida que les puede interesar, ¿ya? En Australia hicieron un concurso típico, esto de las tapitas marcadas de una Pepsi Cola, por ejemplo, algo así. Entonces la idea era que iban a dar dos autos, por ejemplo, dos premios de un millonario o algo así, a dos tapitas que venían marcadas. Y ocurre que el primer día aparecieron dos tapitas. Entonces llamaron a una reunión urgente, digamos, a las 3 de la mañana y dijeron, bueno, será por casualidad, esta decisión se tomó a las 4 de la mañana. ¿Ya? Nunca tomen decisión a las 4 de la mañana, de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Ya? Y dijeron, no, sería muy feo que no apareciera una tercera tapita, ¿qué hacemos? Bueno, mala suerte, habrá habido un error, pero ya apechuguemos y la pagamos. Y al otro día aparecían miles de tapitas. Porque a las 4, porque lo que pasa es que el error no había sido con una, ni con dos, sino que había habido un error en grande y eran como 100 las tapitas que tomó más, que llegaron ahí a reclamar su premio. Y lo interesante del cuento es que a las 10 de la mañana cualquiera dice, oye, momentito, llegaron dos el primer día, ¿no habrá una tercera dando vuelta? ¿No? Eso a las 10 de la mañana nadie se le escapa, pero a las 4 de la mañana sí. Ese concepto del tipo de error es muy importante. Bueno, y eso es el día corto y el día largo, y les cuento que algunas plantas usan ya requieren para florecer que el día sea para florecer requieren un día corto, otras plantas requieren un día largo para florecer. Aquí tienen un ejemplo de las primeras, aquí tienen un ejemplo de la segunda. Y es muy bonito porque en un día largo esta no florece, en un día corto florece. ¿Ya? Esto es lo que se llama fotoperíodo, la fracción de las 24 horas en las cuales hay luz. ¿Ya? Y esta otra florece con el día largo y no con el día corto. Y si uno les pone aquí un flash de luz en la mitad del periodo de oscuridad, con eso se pierde el concepto de la noche larga, ¿ya? Y por lo tanto, ¿ya? En ese momento ya deja de florecer, aunque tenga la luz que normalmente debería tener o la oscuridad que debería tener, y lo mismo pasa aquí. Entonces lo que cuenta es, está contando la planta, lo que influye es cuánto tiempo lleva sin recibir luz y según ese tiempo ya es capaz de responder. Eso se conoce súper bien, tiene que ver con todos los fotoperíodos, esto se los cuento a ustedes por puntanerenses. ¿Ya? Aquí tienen lo que es la mañana, lo que tienen el anochecer y esto es lo que dura el periodo de noche y acá el periodo, esto es verano, esto es invierno, días largos, días cortos. Y ustedes tienen que, esto se sabe súper bien, la genética de los ritmos circadianos se conoce muy, muy bien, lejos en la conducta que mejor se conoce su base genética. Y hay dos, la expresión de dos genes, el gen PER y el gen CRI, y la distancia entre el momento en que se comienza a producir el gen PER y el gen CRI, donde el gen CRI depende precisamente de la oscuridad, está vinculado con melatonina y otras cosas, ¿ya? Esta distancia es crítica para saber si el día es largo o corto, ¿ya? Estas cosas en los mamíferos genera conducta en muchas especies muy, muy importantes, típicamente las ovejas, que tienen necesariamente que cumplir con un ritmo reproductivo para poder estar a la hora, ¿me entiendes? Y entre paréntesis, como les decía antes, todo va a depender del ciclo de 24 horas. Por ejemplo, la PDI, en su estadística, sabe perfectamente bien que determinados tipos de delitos se cometen a ciertas horas del día, y eso hay una distribución impecable a lo largo de las 24 horas, y eso se maneja en cualquier orden de cosas, esta idea de las 24 horas. Pero aquí, además de las 24 horas, estamos diciendo de cuánto dura la luz y cuánto dura la oscuridad.
y genéticamente se da la posibilidad o no de que se produzcan una cantidad de otras cadenas, porque se puede detectar muy bien si el día es largo o si el día es corto. Y aquí tiene usted entonces el caso de una noche larga en la cual hay altos niveles de melatonina y una noche corta en la cual no alcanza a haber niveles de melatonina. Y una de las implicancias más importantes, el llamado trastorno afectivo estacional, ¿ya?, que en inglés aparece bastante apropiada la sigla, porque en inglés es Seasonal Affective Disorder, que queda como SAD, ¿ya?, que es la tristeza de la depresión, ¿ya?, y es un subtipo de depresión mayor, es recurrente en meses de invierno, remite en verano y hay, por supuesto, que no tiene que ver con otros factores que pudieran estar deprimiéndolo, ¿ya? Los síntomas son trastornos del sueño, letargia, comen mucho, problemas en interacción social, ansiedad, disminución del libido, cambio de ánimo, ¿ya? Y eso es lo que se llama el trastorno afectivo estacional, que ocurre en el invierno, ¿ya? Mundo uno. Distinto es a la depresión común y corriente, que la depresión se sabe también tiene que ver, pero es distinta a la estacionalidad. La depresión endógena, la depresión biológica, ¿ya? Tiene que ver también con cuando no es estacional, ¿ya? Tiene que ver cuando no se debe a este de la oscuridad, tiene que ver precisamente con el alargamiento de los días que ocurre en primavera. Por eso que las depresiones, las tasas de suicidio son mucho más altas, ¿ya?, en primavera que en el resto del año. Pero esto es una cosa específica de los climas extremos y que tiene que ver con el trastorno, como digo, afectivo estacional, que afortunadamente se corrige con luz. Si uno le da luz temprano en la mañana, o el paciente no necesita para qué colocar, le puede colocar una lámpara especial que hay, o le dice que salga temprano a tomar sol en la mañana cuando eso se permite. Dejo para otra charla el tema del cambio de hora, del cual podemos conversar en otro momento, de ustedes los puntarenenses, pero quiero terminar con este sol radiante, sonriente, feliz, optimista, que es lo que nos hace falta a todos. Muchas gracias. Agradecemos al rector Vivaldi, yo creo que cumplió con lo que nos prometió al inicio, ¿no? Pues los vi sonreír bastante. Bien, como decíamos, vamos a agradecer nuevamente al rector Vivaldi y invitamos a nuestro rector, al doctor Juan Oyarce, a ser encargado de una distinción en agradecimiento por su participación en la inauguración del año lectivo 2019. Bien, junto a la actividad docente y de investigación, nuestra institución promueve un sinnúmero de actividades vinculadas al desarrollo de la extensión cultural. Como parte de ello, el Conservatorio Regional de Música de la Universidad de Magallanes promueve y fortalece la preparación de niños, jóvenes y adultos en las diversas expresiones artísticas musicales. A continuación, el trío de cuerdas del conservatorio, integrado por Lucía Lagos, violín, Andrés Pérez, viola, y Emanuel Lemus, violonchelo, nos interpretarán Ragtime Fiddle de Bruce Chase y The Entertainer de Scott Holly.
El crecimiento y desarrollo que evidencia esta institución de educación superior sin duda se debe a la labor y esfuerzo realizado por los integrantes de la comunidad universitaria. El inicio de un nuevo año lectivo es el marco apropiado para hacer entrega de un reconocimiento especial a quienes hasta este año fueron parte de nuestra comunidad, destacando su valioso aporte personal en el desarrollo de nuestra institución. Vamos a invitar nuevamente al rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo, para hacer entrega de estas distinciones. Invitamos entonces a la señora Mabel Arratia Fuentes. Elizabeth Cárdenas Barrientos. Doña Margarita Garrido Espinosa. Don Juan Guillermo Varas Gómez. Don Luis Cárdenas Tenev. Y finalmente, don Salvatore Cirilo Dama.
Vamos a pedir de todas maneras un aplauso final para quienes se excusaron hoy día por motivos de salud o por estar fuera de la región. Me refiero a Cecilia William Vidal, Fernando Jorquera Molina, Margot Rubid Navarro, Jimena Silva Guerrero y Raúl Gallardo Moreno. Un aplauso para todos ellos. Bien, vamos a dar por finalizada esta ceremonia académica con la interpretación del himno universitario, interpretado una vez más por el coro de nuestra universidad, a cargo del profesor Nicolás Petrovich.